world off my shoulders if it was ever on the roof. She cut the rain to my rainbow when I was living in the blue. Why didn't she be so perfect? Do I still want you? Perfect don't mean that it's working. Vamos a reaccionar a los momazos que envíe a los videos enviados por ustedes y los momazos. Venga, chicos y chicas, pásele. ¿Cómo están? De hecho, deberíamos colocar una canción de Tammy para celebrar. ¿Cómo amo esa maldita canción? Se los juro. Hola Leo, hola CJM, bienvenido. Pásele. ¿Cómo están? Gordintom sin gordintas. Hola, sin ofender. Hola, Sashi, bienvenido. Delta, Narga, Tresland, Gale, Dialmaster, Quackmanso, Bear, Unibided, bienvenido. Pánsale. Los chicos de la peor generación acaban de terminar directo y no le hicieron raid a Tammy. ¡Ay, Dios! ¿Estuvieron viendo el podcast de la peor generación? Estuvo muy guapo. Muy guapo. ¡Damn! Estuve 4 horas con mi trasero esclavizado en esta silla y en la cama escuchando su conversación. Estuvo muy bueno. Arte por esa canción es super sad y lo saben. Esa canción es innecesariamente sad y cualquiera que haya visto el videoclip sabe que el videoclip es peor. El videoclip lo hace 1000 veces más triste. Relleno Gran Maestro, bienvenido. Buenas noches, Agustazo. Hemos completado los mil suscripciones este mes. Chicos, ya hemos hablado con Erisperia. Solo nos falta coordinar la fecha. Eris no me ha respondido del todo el día. Así que vamos a ver cómo avanza eso. Muchas gracias, chicos y chicas. Señor Leo, hoy te vengo a... ¿Por qué la palabra Goy está prohibida? Twitch, ¿por qué la palabra Goy está prohibida? Es Goy. Pues venga. Goy. Te voy a... ¿Cuasón? Manga Tenkaichi Niho Shumetsu, pero todos los peleadores son japoneses. Su dibujo es hermoso. Ok. Mejor, al menos son honestos. Si me dices una obra donde todos los mejores jugadores, luchadores japoneses pelean, pues yo no voy a quejarme de nada, coño. Está en el título. ¿Cómo voy a poder quejar de eso? Die for you. A ver. Estas versiones, coño, la male. ¡Male! ¡Ay! ¡Ya estoy listo para irme a leer el manga! Rakasa, ¿cómo estás? Top 10 frases que sacarán de contexto dentro de 10 años. Saludos, hola Hugo, ¿cómo estás? Ese soy yo. Hola, Omen Franco, bienvenido. Brunke, ¿cómo estás? Keihako, bienvenido. Leo, ¿estás sad hoy, man? Meloncito Dulce, bienvenido. Andrés, Lorzuja, Eddie. Y Salitrero, Corulla Pobre, Inoprud, Pip Boy, Kamui, el Manoseador Nocturno, bienvenido, gracias por el rico Prime, el Magus, Agustazo, Calo, Calvazo, Deep, Cristian, Omega Chris, Sebas, David Hunter, Marquis, Pillardo, Pandomrum, Lordiengo, Rislas, Carl Starling, Curedeus Chess, Wolfish Pacman, Luis,
MRH, Higako, Pru 11, Mister, Benjotas, Estelmón, Emilio, Luisito Poli, 3.14J, Pinkel, Oscar, Zanahoria, Budaquí, Sinu, Han, Eddie, Epul, Eduardo, Evangelio, Dios, Fran, MRH, Rukus Bat y el resto, sean bienvenidos. Pásele, 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 pásele. El día de hoy voy a estar reaccionando a los videos. Leo, ¿no era lunes de Reddit? Sí, normalmente era lunes de Reddit, pero tomando en cuenta que vimos Reddit hace dos días, digamos que no les estamos dando mucho espacio para hacer sus cosas. Cállate, Carl. Cállate ya, lo entendimos. Así que ahí va. Así que ahí va. ¿Quieren saber qué tengo ganas de hacer esta noche? ¿Quieren saber qué tengo ganas de hacer esta noche? Esta noche quiero leer The Boxer. Estuve escuchando la charla de la peor generación y no paraban de cromar a The Boxer. Así que quiero leerlo. Hola, Leo, ¿cuál es la siguiente meta? La siguiente meta, aún no lo hemos puesto. Yo sigo con 1500 personas y hacemos Chupi Stream. Ayer estuvimos muy cerca de conseguirlo. Muy, muy cerca. Leo, no sé qué tan cierto sea esto, pero ya que Slanes se alimenta del exceso, ¿significa que se alimenta del exceso de los otros dioses? Sí, eso es algo que se mencionó en Warhammer Fantasy. No sé qué tan canon es Warhammer 40.000, pero se da a entender que al final del día Slanes siempre gana. Porque no importa qué dios adores, al final lo adoras de una forma tan obsesiva que terminas cayendo en el exceso. Y Slanes te dice, I got you, bitch. Habrá que usar la multicuentas. Hola, Leo, ¿qué piensas acerca de la saga Persona? No le he jugado. No he jugado ningún Persona, ni siquiera Persona 5. Nada, nada de Persona, sorry. Me han dicho que es muy buena, me han dicho que es bastante divertida. Especialmente Persona 5 se lleva un montón de aplausos, pero nunca lo he jugado. Leo, lee Vagabond, me he leído Vagabond. La historia de Miyamoto Musashi ha hecho un agujero en mi corazón que nunca podrá sanar. Es muy buena. Slanesh siempre gana, sí. Slanesh es la versión Warhammer 40.000 de The Gref. ¿Ha jugado Bayonetta? Por supuesto que sí. Solo el 1. Pero soy súper fan. ¿Conoces Warframe? Tengo Warframe. Juego Warframe. Tengo como 7 Warframes o algo así. Solo que vuelvo y repito. No voy a jugar Warframe en directo porque Warframe no es un tipo de juego que se vea mucho en directo. Por lo menos yo no tengo la habilidad de hacer que ese juego sea entretenido. Sorry. Slanesh pone contadores y es... ¿Ha jugado Nier? Nier Automata, sí lo he jugado. Buenísimo, 10 de 10. 10 de 10. Dial Master me quiere por X69. Dígame, señor perro, ¿dónde puedo subir unas fotos de unas figuras en el Discord? Tenemos una sección para figuras de Discord. Por cierto, ahora mismo estoy en el Discord, en la sección Videoteca. Recomiéndenme algún libro que quieren que vea. Algún libro, algún video que quieren que vea. Si donan 1000 bits, pueden sugerirme un video de 20 minutos. The Atomic Heart. Me he visto... A ver, ¿quieres saber qué video me quería ver hace bastante tiempo? La katana apesta. Esta. El video de Firecrack. Que por cierto, Firecrack también es aquel que hizo uno de los videos más completos, sencillos y fáciles de digerir del Doomverso. Me encantó ese video y por lo tanto... Le tengo bastante, bastante esperanza a Firecrack. Tiene bastante... Le pone mucho empeño a su trabajo, coño de la madre. Perrito, ¿has leído el manga de Ubelblatt? No sé qué es eso. Buenas, Leo, buenas. Así que tengo ganas, quiero ver qué es esto. Algo de J. Gulen. Leo, ¿juega Gears of War? A también le encanta Gears of War. ¿Te gustaría un MMO de Warhammer? Me encantaría un MMO de Warhammer. De hecho, tengo un montón de ganas de jugar un MMO. A pesar de que no tengo el tiempo para hacerlo. Me he descargado Albion Online y... no sé si jugar Albion Online. Leo, eres simbolista por siempre. Deberías escuchar la verdadera canción de Doom. Busca Soy Ario. ¿Quieren que les muestre la verdadera canción? Ay, Dios. Esto lo encontré el día de hoy. ¿Cómo era? Esto lo encontré el día de hoy. Voy a grabar esta mierda para la página de reacciones. Este banquito 03 ahora es una alpha male gamer.
tres meses con ese pechoncho perrito. Un saludo. Un saludo a ti también, pero eso, investigando para hacer cortos, me encontré con la existencia de este producto. Si te lo estás preguntando, sí, la palabra poop es de popó, caca, en español. Y sí, el producto se vendió lo suficientemente bien para financiar una canción con animación incluida. Y si te lo preguntas, sí, las unicornios están cantando sobre hacer popó. Le pagaron a una chica para cantar esto. Una mujer estuvo estudiando durante años con la esperanza de algún día volverse famosa para terminar cantando sobre caca en un comercial que solo vieron 181 mil personas en 3 años. Y dígame, señora, ¿cuál es su currículum? ¿En qué ha participado? Bueno, yo he tenido participaciones con artistas como Shakira, los Black Eyed Peas, Eminem y demás. Y usted, señora, yo hice una canción de mierda para unos unicornios raros. Paja. Alguien lo ha hecho. Alguien lo ha hecho. Dice que mi popó es brillante y muy viscosa. Literalmente de eso va la letra. ¡Wow! Soy ese, sí. El ritmo es pegajoso. Es un plagio de la canción My Hubs de Black Eyed Peas. Leo, mira un video de Belce de cómo Jack Hammer y tiembla. ¡Ay, Dios! No digan que no me hago daño intentando buscar el mejor material para ustedes, ¿está bien? No digan que no los quiero. ¡Wow! Luego juega Devil May Cry. Esta canción es una cagada, sí. Momento Nurgle, completamente. Es así como se presenta. Fácilmente estos podrían ser Mortarion y la Guardia de la Muerte ingresando al campo de batalla. Me los imagino así, en una colaboración fantástica con Slanesh. Pues sí, sí. Han habido dos ocasiones en las cuales Nurgle y Slanesh han trabajado juntos. La primera es para crear las enfermedades sexuales y la segunda es para crear esto. ¡Wow! Are you Nita Hugh? Lo que hace Tabby por comer carne. De Baran Roth, bienvenido. Ahora es un alpha male. Lo demandan por eso, sí. Uf. No, la parte donde dice que su popó es brillante. Hola, ¿cómo estás? Dijiste que cambiáramos las cosas de video a disco. Videoteca. Envíelo a videoteca. Jeez. Ah. A ver, algunos ya me han enviado. Quiero ver esta porque estoy comenzando una vez más con el Warframe. Y la verdad, quiero motivarme porque hoy día entré y una vez más no sabía qué hacer. Cállate, por favor, cállate, no me hables, no estoy de humor. Tengo un humor de mierda. He tenido un día bien cagado. Mi humor... Ahora siento que todo me huele a estiércol. Badam. Otro más. Se ríe. Sí, inserta aquí comedia, por favor. Ya, no te salió. Lo intento, está bien, lo intento. Ah, por eso no sé de sufrir, perdón. El día de hoy, ciertamente mi humor es una mierda. Ya está, pueden dejar el directo. Les he dado suficientes razones para abandonar este directo. Ya, ahora sí, veamos esto. Este es un clásico. Venga, inspírame para jugar Warframe, por favor. Que lo he descargado y no sé qué hacer. Y tengo un montón de Warframes. He gastado bastante tiempo, no tanto dinero, pero bastante tiempo en este juego. Y quiero poder retomarlo. Me encantaría poder retomarlo. Hola, Sayer, ¿cómo estás? Super Space Ninjas de Mashed, inspírame. Quiero volver a sentir. Vaya humor de mierda, que lo digas. ¿En español? No.
bastante guapo, ¿eh? Vuelvo y repito, lo que más me llamó de la atención de Warframe en un momento fue el estilo de los... el diseño de los Prey es brutalmente bueno. Este es un comercial que hicieron para el juego y les quedó increíble. Dura, soy ese, yo también. Exactamente así me siento cuando peleo con titanes, sí. Sí. ¿Viste Jojo Land? Todavía no me he leído el manga de Jojo Land. Tengo un montón de ganas de hacerlo. Falta el Terrenator. La canción está guapa, La canción está muy guapa. Soy ese, completamente. Ojalá saber el 1% lo que está pasando. Son ninjas espaciales en traje chingones matando gente. ¿Qué necesitas saber, honestamente? Solo tienes que decir, ¡hala, qué guapo! Y querer jugarlo, y ya está. Eso es todo. Este es uno de los que me inspiraron a jugar Warframe la primera vez. Esto es lo primerísimo que vi que dijo, ok, voy a descargarme este juego. Está gratis, se ve guapo, voy a hacerlo. En directo, Leo. Que sí, que tengo el Warframe instalado, que intenté jugarlo en directo, pero que no. Presiona botón eso, loco. Eso pasa, presiona botón eso, loco. Power Rangers versión barata. Los diseños son más guapos que los de Power Rangers. Yo estoy diciendo eso. Hola, Leo. Hola, Gordo. Sí, encontrar a tu primer tipo con armadura Prime te pone así de duro los pezones. Puedes cortar diamantes con esas cosas. Es increíble. An interesting creation, operator. Ordis al principio te cae muy bien. Luego se ve monótono. Se nota que no le han metido más comentarios. This will be a lot easier if you go undetected. Sí, muy loco. ¿Te imaginas? Baja el volumen, apenas se te escucha. Ok, voy a bajar el volumen. Se ve ruleable. Más o menos, sí. O sea, no te voy a mentir. Cuando me meto 100% en el edginess, mis mejores momentos en Warframe han sido, sin lugar a dudas, cuando he abrazado 100% lo edgy. Cuando me he dicho, soy un jodido samurái del espacio. Y hasta me quedaba haciendo poses. En plan, terminaba de matar a un enemigo, lo cortaba por la mitad con la katana, luego esperaba que hiciera la animación de guardar la katana y veía cómo el enemigo se caía a pedazos. Y así, los enemigos se acercaban y yo permanecía de espaldas hasta que estaban lo suficientemente cerca, giraba, salto en la pared, golpe contra ellos, los mataba de un salto, les echaba fuego encima, luego hacía pirueta para atrás, caía exactamente donde inicié, cierro la espada, todos caen muertos. Cuando haces eso, cuando abrazas a tu niño de 15 años interior, sabes, y todo eso por supuesto con rap de fondo, yeah, the great samurai, todo eso... Una vez más, ahuyentas a cualquier mujer, ahuyentas a cualquier fémina, hasta los pájaros, los perros, los gatos, cualquier ente femenino se aleja a unos 7 kilómetros a la redonda de donde estés. Pero Cristo que te vas a sentir como un badass, aunque sea solo para ti. Perrito Eiji, fue en mis momentos. Cuando jugaba Warframe, que abracé ese edginess que me sentía como un absoluto dios. Y ahí es donde más disfrutaba el título. Oh. Truco, Leo. Pues sí. La idea de los dojos es muy badass. Pero lo he dicho antes y lo repito. Nosotros llegamos a tener un dojo y todo el resto. Pero ya he dejado muy en claro que yo soy un pésimo líder. No es buena idea que yo lidere nada. Por lo que si vuelvo a jugar Warframe... voy a unirme al dojo de alguien. Yo no voy a crear mi dojo. Yo voy a unirme al dojo de alguien. Ya aprendí la lección. No soy para nada bueno liderando a la gente. Yo no soy líder. ¿Dónde están las waifus? De hecho, sí hay un buen par. Las armas son guapas. A deadly arsenal, operator. Mejor ser carreador, ¿verdad? Yes. Cuando le vas aprendiendo el truco, se hace muy badass.
Hola Dark Zero, bienvenido. Uf. Es que míralo. Es como Overwatch, pero con menos porno. Sí, de hecho, sí, tiene menos porno. Iba a decir un chiste de o más, pero es Overwatch, por el amor de Dios. Jesús, hasta el hámster tiene. Hámster. Overwatch, el único juego que permite el porno entre hámster y gorilas. ¡Ay, Dios! Apuesto que nunca te había detenido a pensarlo. Y no, no es que yo lo haya buscado. Es que llevo demasiado tiempo en internet como para no saber que eso es canon. Obviamente es canon. No necesito verlo para saber que existe. Es como el oxígeno. No lo veo, pero sé que está allí. Oh, Fashion Frame. La mejor parte de este maldito juego. Aparte del gameplay, que es bastante guapo, moverte en Warframe es una qué pasada. Pero sobre todas las cosas, lo que hace que este juego valga la maldita pena es Fashion Frame. Juancho, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por regalar la suscripción. Los bosses también están muy guapos. Los bosses son muy, muy, muy cool. Decorar la nave se hace divertido. Deberían ser una serie, sí. We must not be overcome by the flood. The infested, yes. Definitely the infested. Oh, ese boss me encanta. Especialmente cuando vas con los panas a matarlo. Oh, ese no era Umbra al final. ¿No resultaba este ser el Warframe Umbra? Gunther, un saludo para Nequito también, se le quiere, Gunther. Oh, gracias, gracias. Nequito va a intentar algo en stream dentro de poco. No sé cuánto le va a tomar, pero sé que ya lo está planeando todo. Así que vamos a ver. No, era Stalker. Ok, era Stalker. Así que ahí va. Pero eso, sí, perdón. Es que lo enfrenté hace mucho tiempo y ya no recuerdo. Oh. Lo único que me da pena de Warframe es el hecho de que las misiones se tienen que hacer con poca gente. Así que si tú haces tu clan y en ese clan termina 20 personas, si tú quieres hacer algo entre todos, no puedes. Porque cada misión es máximo 4 y ya está. Así que son más como escuadrones que tienen que repartirse para ir haciendo diferentes misiones. En plan de siempre hay algo que construir en el dojo, siempre hay algo que agregar, por lo que cada uno tiene que luchar para conseguir todos los materiales posibles, para ir desbloqueando cosas. Y es divertido, en esa parte es muy divertido. ¡Ay, coño! Ya estoy volviendo a inspirarme. ¡Ah! Chicos, está volviendo a pasar. Están regresando esos días del mes. David Senzano me quiere por X100. Gon Carl, 1004 Tampsus, 1004 Tampsus. Me alegro. No, el farmeo infinito. Sí, este juego es farmeo infinito. El videogame eterno, constante e implacable. Este es nuevo, este no lo había visto. Si está muy alto me avisan, para bajar un poco o algo así. Es verdad, nunca probé esto. Nunca probé que metieron naves espaciales que puede ser controlada con tu propia tripulación. ¡Esa idea guapísima! Farmé 3 semanas una pieza para un frame. Yo también he estado en ese lugar, viejo. Tranquilo, Leo. Todos tenemos ese tipo de juego. Resiste y acuérdate de lo malo. Ay, lo malo es que quieres tener un montón de frames, pero el juego te cobra por tener más slots para coleccionarlo. Tener que pasar tardes enteras aburrida consiguiendo el mismo material o repitiendo el mapa una y otra vez. No poder hacer misiones con más de tus amigos. Ah, eso es lo malo, Leo. No caigas en tentación. No. No. No importa que no tengas una tarjeta de crédito más inflada. Gracias por eso que gastar. ¡No! ¡Debo resistir! Bell se está controlando su mente. No, no, de hecho estoy evitándolo a toda costa. Qué guapo.
El propio hangar. Al final, ¿qué pasó con Chupalat? Estábamos esperando que Nequito regresara de Estados Unidos. Ahora que está, vamos a empezar a darle, no se preocupen. Ok, es verdad, agregaron los pilotos y todo el resto. Warframe, ven, vuelve a mí. Estoy pensando hasta quizás iniciar Warframe desde cero para poder estar al día, porque no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Se volvió gringo de golpe. Yes. Yes. Español, sí, es verdad. No, no sé si habrá en español. Vamos a buscarlo. Sub español. No lo hagas. ¡Ah! Intento resistir, chicos. Intento resistir. A ver, voy a ver cuál es la última actualización Warframe 2023. Voy a ver cuál es la última actualización de Warframe. ¿Está bien? Voy a ver cuál es la última actualización de Warframe. Quizás sea una tontería, quizás sea una porquería, quizás no me guste para nada. Ay, carajo. Lucifer me quiere por X100. Como veterano 29 latiletones de Warframe, te recomiendo antes de cada vez que vas a entrar a jugar, decide qué objetivos vas a cumplir o material vas a farmear, porque a veces pierdes mucho tiempo nomás decidiendo qué vas a hacer. Pues no lo sé, no lo sé. Este Warframe me llama un montón de atención. No lo sé, viejo. No sé qué hacer, es que me he olvidado de todo. Tengo mi Warframe, pero ya no sé cuál es mi siguiente objetivo. No lo hagas, Leo. No recaigas de nuevo. Es como decirle a Belze que no se burle de un niño muerto. O decirle a Darkrai que no busque el simbolismo en Chinchenchi. O decirle a Tami que se aleje del colágeno. No puedo. Lo estoy intentando con toda mi fuerza, pero no puedo. Vuelve el farmeo infinito. ¡Ah! Tengo mucho que hacer. Tengo muy poco tiempo libre al día. Muy poco tiempo libre. What the fuck, Leo. Ay, Dios, Leo. Leo, aléjate de las loot boxes. Nunca conseguí mi perro. O sea, fuera de los que están. Nunca conseguí mi perro del juego, no los que están afuera. Ay, Dios, quiero esa tipa. Necesito a la furra. Necesito a la furra. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Jesús! ¡Joder! Leo piensa que haré al emperador. Leo Furro, por ti, mami, sería Batman. Ok, voy a ver la última actualización. Esta, la paradoja de Dubiri. Es la última oportunidad que tiene este juego para convencerme. Si la paradoja de Dubiri no me dice nada, aunque creo que sería mejor ver este, ¿no? Que es el... Voy a ver esta, voy a ver los dos. Si las dos no me convencen para volver, ya estoy bastante en mi límite. Estoy parado en el borde. Si estos son los que me dan el empujo final, que no les sorprenda si no hay videos en una semana, It is a well-known fact that the unbent knee must be broken. His curse upon you. ¡Guapo! ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Un humano? Ok. Ya sabemos que... Azazel me quiere por X50. Ya sabemos que hizo el caballo, sí. La era oscura de la tecnología. Es el viajero. Oh, me encanta ese frame. Y eso es que yo odio los insectos. Mark 3853 me quiere por X100. Leo Pechomso. Hola, Mark, bienvenido. Era Pascal, se parecía bastante. El nuevo Warframe, ese raro. No. No. No me tientes, no. Hola, Leo. Te recomiendo que busques cómo funcionan los perritos del juego para que no se te vaya a morir. Ok, ok. Es que hay un montón de sistemas de Warframe. Eso es lo malo. Warframe es ese tipo de juego que no es muy friendly con los nuevos. Para nada friendly con los nuevos.
Si te olvidas de una cosa, más te vale hacerte al lado, hacerte la idea de que vas a estar estudiando durante horas y horas y horas esa misma cosa, porque también se va a tener que poner encima un nuevo sistema que se agregó, un nuevo personaje, una nueva mecánica. Y no te explica muy bien, tiene un horrible tutorial, fuera de lo básico. A ver, no, el tutorial inicial de Warframe es de hecho muy bueno, es muy guapo, es bastante bien hecho el tutorial de Warframe. Está 10 de 10, pero después de ese tutorial inicial te sueltan, haz lo que quieras, y el haz lo que quieras es tanto y tan vasto que te marea. Hasta el día de hoy no sé cómo funcionan las cartas, los mods estos. No sé cómo funcionan, no sé cómo colocarlas. Sigo teniendo la cosita rara esa que te cura inicial. Y ya llevo casi 300 horas de juego y sigo teniendo la misma porquería. No he tenido ni un solo perro, no he mejorado la nave para nada, porque no sé cómo hacerlo. Sé que las opciones están allí, pero no sé cómo hacerlo. Hola Knight, bienvenido. Uy, qué guapo. ¿Me la va a meter? Ok. El último deseo de Citrine. Ahora es cross-platform. Ok, eso es cool. Eso es bastante cool, de hecho. Ok. Espera, ¿se puede mejorar la nave? Sí, se puede mejorar la nave. Corre, Leo, te quiere meter la verga. No es el primero. Ni será el último. Soy amigo de Belce. ¿Tú crees que le tengo miedo a esas cosas? Ve al Devstream. Devstream. ¿Es este? No quiero ver un stream. No quiero ver un stream directo. Revenant Prime. Tengo que acceder. ¿What? ¿What? Hay un Warframe tan chingón que tengo que ser mayor de edad para verlo. No me hagas esto. Ok. Chicos, ya estoy al borde. Estoy al borde del precipicio. Literalmente me estoy sosteniendo con la uña del dedo pequeño del pie. No sé qué más hacer para mantenerme cuerdo. Más de 18 frames. Sí. Lo cambia todo. Cuidado, perrito penchoncho. Deja caer, perrito penchoncho. Voy a ver un último video. Voy a ver este, que me lo ha recomendado la gente de YouTube. Uno en Discord me ha recomendado que mire esto. Son 5 minutos. Es tu última oportunidad, Warframe. Son 5 minutos. Tienes 5 minutos para hacerme decir, venga chicos, vamos a jugar un poco, a ver si puedo hacerlo entretenido. Lore. Until we came of age. Until he summoned us. Se viene algo guapo en abril, ¿y eso? Es un chingo de lore, sí, sé que es un montón de lore y no me sé casi nada. Five years ago, Darrow went to him. Okay. Now, it's my time. A ver, me siguen repitiendo que mire el Devstream. Si me pueden pasar un resumen del Devstream, lo veo ahora mismo, El peor día de tu vida suele iniciar como el mejor día de tu vida. Fear not. All the chosen before you have played their part in my vision. CP. Huele fuerte, sí. I have something beautiful to show you. Clever Arya, that fire, that singular determination, mine to wield. Behold, the fire. Your brother is here, somewhere, like all the other chosen. Okay, ya me pasaron el resumen. 15 minutos, wow. Me pasaron el resumen, lo veo en un rato. Get in.
Súbete, eleva a Shinji. O Ronron tendrá que hacerlo de nuevo. Algún día podrás hacer un... La Guerra Mundial de Videojuegos, donde participaron miles y países de jugadores, claro. Presiones de Warhammer. Es una sociedad venida menos debido a la guerra y que nunca salieron del sistema solar. ¿En serio? ¡Nunca salieron del sistema solar! ¡What a pussies! La animación está guapa, no vas a decir que no. Se creó un cuerpo robótico hecho a base de los cadáveres de sus hermanos. No les gusta, les tiran los huevos. Un frame espartano. La idea está guapa. Y la amenaza más jodida vino de fuera. Epic, ¿cómo que se puede salir del, que se puede salir del sistema solar? Cosa de todos los días, odio cuando me pasa. Yes. En principio está bien, pero no entiendo muy bien qué está pasando en pantalla. Sonidos de combate, sí. Sé que se están pegando, pero hay tantos colores y movimientos raros que no entiendo muy bien qué sucede. Ah. Hola, Leo. Hola, Vico. Bienvenido. ¿Nunca viste Cyberpunk? El anime, sí que lo vi. El Cyberpunk Edge Runner, de las mejores cosas que vi en 2022. Posiblemente el mejor anime del 2022. No puedo pensar en ningún otro anime que lo superase, honestamente. Hola, hola, Exterminato, bienvenido. Ah, se sacrificó, güey. ¡Oh, ese es su ultimate! ¡Guapo! ¡Guap, Arcane! Arcane salió en el 2022. Juraría que es de antes. No sé, a veces el año se hace más largo, más corto. ¿Viste Chainsaw Man? Sí, claro, me encantó. We'll keep you close, Tenno. Pues no estuvo mal. Me gustó. Solo que la escena de batalla tuvo como que demasiados colores y yo personalmente como que no le he seguido mucho el ritmo. So we. Ahora, vamos a ver. Ya, ahora sí. Leo, le has dado 700 oportunidades a este juego. Ya, perdón, la última. Arcane 2021. Lo sabía, sabía. Arcane del 2021. Arcane es tremenda serie. 10 de 10, absoluta maravilla. Pero definitivamente Edge Runner es lo mejor de 2022. Por bastante. Arcane no es un anime. También hay un buen punto. Arcane no es un anime. No es un anime. Ya está, Leo. Para, por favor. ¿Te gustó Ranking of Kings? Sí, me encantó. La historia de Bocchi es una de mis favoritas. Que después vino Bocchi de Bodrio y le quitó el puesto. Nah, es broma. Yo nunca he visto Bocchi de Rock. Aún no lo he hecho, ¿eh? Dragon's Blood. Dragon's Blood también es... me encanta Dragon's Blood. El final de Dragon's Blood me hizo llorar. Me hizo llorar. Allí sí derramé una lagrimita. ¡Wow! Vaya final más perrón. ¿Has visto Hi-Fi Rush? Todavía no lo he jugado, pero quiero hacerlo. Broken. Ya, Leo, juégalo. Creo que te convenciste. ¿Tanto se me nota? ¿Viste Basilisk? No, no está Basilisk. No sé qué es eso. ¿Qué hubo, gente linda? Dus por acá. Hace unas horas fue emitido el devstream número 168. Sí. ¡Wow! Este 168. Habla de Dubiri y mucho... de lo que podemos esperar con esta actualización que, como vieron recién... Hola, Leo. ¿Has probado Zero Escape? No. ...el próximo mes de abril. No obstante, si quieres enterarte de todo con lujo de detalles, entonces quédate conmigo este ratito, que ya empezamos. Vinland Saga, ya lo viste. Lo con la primera Vinland, parte nomás. ...quien fuera anunciada como la próxima... ¡Oh! ¡Ay, qué guapo! ¡Mira eso! Es que te lo juro. Este juego... yo me como este juego por los ojos. Soy completamente honesto.
Soy completamente honesto. Este juego entra a mí por los ojos. La razón por la que no juego Dark Souls 2 es porque me parece feo. Feo, feo, feo. ¿Por qué juego Warframe? Lo estás viendo en pantalla. Al roster dorado a partir del día 15. No sé, quizás soy solo yo. Quizás soy solo yo que me gusta hacerme la paja viendo robots humanoides. Puede que sea solamente mi manía, pero venga. Es mi fetiche, déjame. De marzo. Hildren Prime llegará junto a la Larkspur Prime y el Sentinela Shade Prime. Se te caíste, Leo, al igual que Fulgrim. Este fue ligeramente bufiado con el último deseo de Citrine. Yo jugué por 5 años, no me arrepiento. Se anunciaron nuevas pieles Tenogen que llegarán a medida que se concluyan sus ajustes de manera más fluida que antes. Esto quiere decir que podemos esperar la inclusión de todas estas que están viendo en los próximos días o meses, sin necesidad de que los desarrolladores se ciñan al sistema de rondas que existía hasta el momento. Okay. Entiendo claramente. Ahora hablemos de Dubiri, porque mucho del directo así estuvo dedicado fuera, al tema, y esa es la razón por la cual el 99%... No juegues a Dark Souls 2, God Salvación de la Saga Souls. Dark Souls 2 me parece... Feo en todos los sentidos. Recuerdo que solo lo jugué 2 veces. Una vez porque perdí una apuesta en directo y me lo crucé todo. Y también en parte para poder decir que sí, me he pasado todos los juegos de la saga Souls. Y la segunda vez porque soy un masoquista de cuidado, porque soy una persona sin criterio, porque soy un ser humano que disfruta lastimándose seriamente. Siento. De ustedes ha clicado, por lo que arranquemos desde el principio, y lo digo literalmente, porque una de las primeras feo, cuestiones que conocemos... Es feo el Dark Souls 2. Sus texturas son feas, sus diseños son feos, sus castillos, sus escenarios son feos. Me parece un juego feo. Que a ti te guste, perfecto, no pasa nada, es tu opinión y es tan válida como cualquier otra. Pero yo creo que es un juego feo. Sobre la paradoja de Dubiri, en sentido mecánico, es que será un punto de comienzo alternativo para aquellos arrancando sus viajes en Warframe. Oh, ¿en serio? Al comenzar el juego, si eres nuevo o usas una cuenta nueva, podrás escoger entre el punto tradicional que ha existido desde tiempos inmemoriales o Dubiri. Oh, eso es cool. Porque la narrativa significa que al fin van a retocar lo que va siendo el tutorial del juego para ya de una buena vez poder explicarte absolutamente todo. ¿Y van a separarlo todo en bandos o esto de Dubiri es ya solo un punto y aparte? ¿Viste yo parte 7? No, todavía no. De este lugar. ¿Dónde te puedo mandar un video? En Discord. Experimenta desde la perspectiva del viajero, mientras que la narrativa de Warframe, antes de la nueva guerra, se experimenta casi por entero desde la perspectiva del Tenno. Ciertamente no quiero entrar en las minucias del lore, pero dentro del vacío, un lugar donde el tiempo no fluye de la misma manera que en el mundo real, es perfectamente posible que suceda algo como Dubiri antes de que experimentemos algo como el segundo sueño. La entrada... ¡Ay, Dios! Se nota que pasan un montón de cosas después de la nueva guerra. La nueva guerra es como el Great of the Lich King de Warframe. Es algo así como la expansión, aquella que lo llevó a nuevos horizontes y todo el resto. Porque aún no he llegado a eso. Si por ahí Dark Souls... No, Dark Souls 2. ¡Ojo! Dark Souls 2. Dark Souls 1 es una maravilla. Dark Souls 3... Me encanta, lo amo, sus diseños son preciosos. Bloodborne es uno de los mejores juegos que he tenido el placer de jugar en mi vida. Artísticamente es para chuparlo con mis córneas, para chuparlo con estos globos oculares viscosos. Dark Souls 2 es feo. Todos los juegos de From Software son guapos, salvo Dark Souls 2. Tundra, hola, Tundra. Bajo TTV ahora es un alpha male gamer. Sekiro, guapísimo. Me casaría con ese hombre. Cada Dubiri, al menos para aquellos que no empezamos nuestro viaje en Warframe, sino que ya llevamos años en esto, será a través de la dormizona. ¿Ya que te gustó Warframe? ¿No jugaste Destiny? No, no. La puerta cerrada se abrirá y Dubiri se manifestará ante nuestros ojos. En un sentido estrictamente más funcional, el acceso a Dubiri. Leo Basao, ¿por qué? Lo que yo digo no es ninguna opinión impopular, no es que la comunidad tenga en muy alta estima Dark Souls 2, ¿eh? Y ojo, que esté diciendo
Uf. Que este... ¿Qué estaba hablando? Ya te funé por eso, cagaste. Ah. ¿Me pueden refrescar la memoria, por favor? ¿Te caíste de pequeño? A veces me pasa eso. A veces me pasa eso. Dark Souls 2, feo. Ok, sí, Dark Souls 2 me parece feo. Sigamos viendo esto. Estará precedido de una lección. Y ese es el modo de juego, por así decirlo, que experimentaremos. Por un lado tenemos al circuito, que básicamente es farmeo y ya está. Nada de historia o progresión en ese sentido. Por el otro tenemos la historia en solitario o algo parecido que vendría siendo el opuesto del circuito. Y finalmente la experiencia. Yo ocupo crossplay para volver a jugar Warframe. Me da pereza jugarlo en PC. A ver, hagamos lo siguiente. ¿Cuánta gente aquí juega Warframe? Nequito, ¿puedes hacer una encuesta que diga cuánta gente juega Warframe? Yo no. Para ver cuánta gente lo hace. Respondan con honestidad, por favor. Dubiri, que combina ambos elementos. Ya hay crossplay, sí, sí me dijeron. Es la manera en la que este lugar debe esperen en la encuesta, esperen en la encuesta. Si es que queremos sacar el máximo de todo lo que ofrece. Adicionalmente, en lugar de los ciclos de día y noche, frío o calor y faz o boom. Sí, pues Nequito, si no puedes dime y yo lo hago, ¿eh? Otros mundos abiertos, acá tendremos que lidiar con los ciclos menstruales, por decirlo de una manera, de Dominus Trax, porque en mira, no voy a entender nada. La verdad es que no voy a entender nada. Esto está guapísimo. No solo con su presentación, sino con su estructura. Y ahí está, ya comenzó la encuesta. No tendremos un pueblo como en otras instancias similares, sino que arrancaremos desde una especie de santuario. Igualmente, nuestra experiencia dentro... ¡Vas a poder configurar tu caballo! Que por demás ¡oh! Habilidades que se desbloquean a ¡qué guapo! Que les mencioné. Lo curioso de este santuario y todo este ritual de preparación... ¡La nueva ciudad! Dicho sea de paso, estas islas también poseen... ¡Qué preciosidad! ...una generación procedimental, así que ya saben. Pero regresando al tema, esta progresión emplea fundamentalmente al viajero, aunque dentro de sus intrínsecas existe la posibilidad de cambiar y usar al Warframe que hayamos elegido previamente, si es que además cumplimos con determinados requisitos. ¿Y esto? La misión en sí es los kunai y la escana. ¡Oh, vas a poder configurar mejor tus armas. ¡Eso está guapo! O sea, por favor, dime que eso va a reemplazar a los modos, porque odio el sistema de cartas, desprecio el sistema de cartas. Por favor, cámbielo por esto, se ve mucho más fácil. El adaptador Incarnón estará destinado a una de estas armas. Por ejemplo, existirá el adaptador Incarnón para la Lato o para la Braton, y así sucesivamente. Leo, la nueva guerra es una experiencia totalmente brutal. No le he probado todavía, no lo he hecho. La versión normal. No, es más complicado. Ay, Dios. Sino también al resto de las versiones de esa arma. Pero mamarrachos, o sea, una... Uno de los principales problemas de Warframe es que tiene un montón de sistemas muy complicados y no los explican bien, por favor. Adaptador Incarnón para la escana. Ya no más. Lo cual es sencillamente genial. El tema de las evoluciones de las Incarnón seguirá requiriendo a Caballero en el Saruman. ¿Vas a poder pelear sin necesidad de tener al Warframe solo con tu personaje? Bueno, ya puedes hacerlo, pero se nota que lo puedes hacer mejor. En modo en normal funcionarán como siempre porque, bueno, está dirigido a aquellos que empiezan en Dubiri o que todavía no completan sus arsenales. Saliendo un poco del aspecto funcional de Dubiri, también podremos contar con nuevos cosméticos para el viajero, empezando por nuevos trajes que para... Vemos barba, o más bien habremos barba, porque meterán barbas. Eso sí era raro. Bueno, ¿quieres saber a qué me recuerda? ¿Quieres saber a qué me recuerda esto? Deme un segundo. Uf. Esta imagen. Me recuerda a esto. Separados al nacer. Hicieron el meme canon. Está en Xbox, así que tal vez me lo descargue. Es gratis, pero te advierto que es chupavidas. Cuando lo conseguí días después, me robaron mi computadora y no he tenido dinero para computadora que soporte en consola, pero poder jugarlo. Ah, es una lástima. Lordi, ¿cómo estás? Lordi94 ahora es un alpha male gamer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Yeah. Ya está, listo, ya me ganaste, Warframe. Voy a volver a jugar esto, porquería.
grosor es la palabra más adecuada. ¡Oh, sí! Ciertamente grosor es la palabra adecuada aquí. Repítelo, por favor. Mientras que la de Wisp incluye un, bueno, grosor. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Wisp Veneca. ¡Sí! Pues venga, me está encantando todo lo que estoy viendo. Si esto es lo nuevo que va a salir, pues a buena hora. Voy a intentar retomar el Warframe. Ok, me decidí. Voy a intentar retomar Warframe. Listo. Listo, listo, listo. Yo creo que ya es suficiente hablar de esto. Yo creo que ya el juego me ha convencido. Aunque seamos honestos, yo quería ser convencido. Yo quería ser convencido. De la encuesta, ganó que el 35% sí juega. Por lo que juega muy poca gente. Bueno, 93 personas más o menos. Supongo que podríamos intentar hacer algo con eso. Ya veré yo, ya veré yo. What the fuck? YouTube me acaba de escribir. Por favor, tómate un momento para completar nuestra encuesta. Nos encantaría conocer tu feedback. Y tiene el... ¿Tiene el que esto verificó de YouTube? ¿Es el de verdad o lo han comprado? No, es el de verdad. Oh, no. Estoy en problemas. Encuesta de experiencia de cliente de YouTube. En general, ¿qué tan satisfecho estás con tu reciente experiencia? Bueno, estoy satisfecho, la verdad. Nos alegra saber que estás contento. Bienvenido, envíanos un correo electrónico para estar... No voy a dar mis datos personales a nadie. Ni a YouTube, ni a nadie. Ni a nadie, ni a nadie. Ni a nadie. Veamos memes. Veamos memes. Veamos memes. Ah... Si llegamos a mucha gente, hago cosas. Sí, sí, espera, a ver, ahora voy a reaccionar a los videos de la comunidad que me han enviado. Me han enviado un buen par, así que vamos a revisarlos. A ver qué tal, a ver qué tal. Casi otro doxeo, yes, yes. Pero no más, no hoy. Thank you. Espera. Me dijeron que viera este video. A ver. Ahí les pongo. Se llama Warhammer 40.000 Felinos. Felínidos. Esto es de La Papelera Central. Este es un video de La Papelera Central de Warhammer 40.000. Se llama Felínidos. Vamos a ver qué tal va, porque pues sí. ¿Por qué no? Tiene una capacidad innata a la adaptación a casi cualquier entorno. Yes. Lo que nos ha permitido seguir evolucionando como especie. Artemis Warhammer 40.000 por X50. A ver. Oye, ¿qué opinas de las adaptaciones de Sonic a medios como televisión, etcétera? ¿Y qué opinas de las adaptaciones cinematográficas y qué opinas de los juegos? Pues nunca he sido muy fan de Sonic. Te mentiría si te digo que... ¡Ah, sí! ¡Sonic, mi fan! ¡Ah! No puede ser verdad. Pero es verdad. Es completamente canon en Warhammer 40.000. Viene de una época bastante rara de la empresa. Y hasta el día de hoy se han negado a cambiar una sola palabra de lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿Por qué? No lo sé. Pero les gusta jugar con eso, así que yo los dejo. Por lo que... Venga, baby. Esperaba callitas. Los de Skyrim. De su video de por qué no es tan malo vivir en el imperio. Dale la vuelta. ¿Es tan malo vivir en el imperio de la humanidad? Vamos a verlo. Es tan malo vivir. Aquí va otro video de La Papelera Central titulado ¿Es tan malo vivir en el imperio de la humanidad? Warhammer 40.000. Vamos. Depende del planeta, sí, de hecho depende bastante del planeta. ¿Es tan malo vivir en el imperio? Respuesta corta, sí. Sí. Respuesta larga, es un poco más complicado. Sí. Algo muy memeado en las comunidades de ciencia ficción es que a la mayoría les gustaría vivir en sus respectivos universos. Exacto. Algunos cuantos, como Dead Space o StarCraft. Pero siempre se hace énfasis en Warhammer 40.000. Y la verdad, no puedo culparlos. Después de todo, uno de los fragmentos más representativos dice así. Ser un hombre en estos tiempos es ser uno entre miles de millones. Es vivir en el régimen más cruel y sanguinario imaginable. Estos son los cuentos de aquellos tiempos. Olvídese... Que no existe casi ningún tipo de control por parte de los árbitres. Y si bien es verdad que los mundos colmena no son tantos, tampoco es que los mundos normales sean la gran cosa. O sea,
Sí, depende de dónde caigas. Yo creo que la mejor respuesta es depende de dónde caigas. Por ejemplo, si caes en ultramar, la cosa no está tan mal. La cosa no está tan mal. Si caes en ultramar, pues puedes llegar a tener una vida bastante decente. Hay otros planetas en los cuales también, vida tranquila, vida aburrida. Sigue con todo tuyo, adelante, baby, hasta el fin de los tiempos. Pero hay otros lugares en los que da ganas de intentar volarte la cabeza, colocarla en el marco de la puerta, intentar abrir y cerrarla hasta que se te caigan los ojos, porque es horrible estar un solo segundo allí. Cadia, por ejemplo. Cadia no era un buen lugar. ¿De qué coño están hablando? Cadia era el lugar que estaba frente a las puertas del infierno. ¿Ustedes creen que era un buen lugar vivir en Cadia? No. No. No era un buen lugar vivir en Cadia. No. En No. colaboración con... A ver, deme un segundo. Voy a dejar de tener esta. Ahí va. Barbarus, por ejemplo. Pero no, hay planetas y hay planetas. En Me han colaboración con... pasado esto. Vamos a verlo. Esto es nuevas camisetas del oficio Narrativus. De Leo Tammy, Lord Nequito. Parodia montaje pendejo. De Welcome to My Life. Nequito Inc. en colaboración con Fantasía Production presentan nuevas camisetas del oficio Narrativus con tus ¡Ay, Dios! ¡Mírame, perrito follador! personajes favoritos: Leo, Oh, soy una Tammy, memba. ¿Es Lord verdad? Nequito. Pone no porque casi destruye el oficio. Pelse tampoco, ya que no conseguimos sus derechos. No importa. Y así poder warhammear en todas partes. Eso nunca nos ha detenido, Y chicos. unirte a la élite del Discord secreto. Oh. Pero Bonnie y Benzi no son parte de los oficios narrativos. ¿Y de cuál élite hablas? He dicho warhammear en todas partes. Con los Eso. momentos más inspiradores, tales como: he quemado mi copia de los derechos humanos. Es lo primero que tienes que hacer si quieres unirte a esta hermandad. Es hacerte una herida en la mano y firmar con pacto una muestra, un libro con los derechos humanos y quemarlo. Ya está. Así te unes a la comunidad de Warhammer. No estamos tristes de dejar casa. Hay razones para enterrar al bien supremo. Oh, yeah, baby. Soy la fuerza del emperador. Soy la segunda nacida, la demonífuga. Soy la máxima bruja que no será purgada. Soy la última esperanza del imperio. Después vamos a hablar de Etrailing Stern. Siempre me parece raro su nombre. No puedo pronunciar bien su nombre. Vamos a hablar de la demonífuga más adelante, porque ese tipo es muy badass. En la vida, la guerra; en la muerte, la paz; en la vida, la vergüenza; y en la muerte, la expiación. Oh, frases ¿Quién no chingonas. recuerda? Las zorras son temporales, La la cruzada es cruzada es eterna. eterna. La ardilla con huevotes quería mi maní. Vamos a... ¿Creen que Mizra se enoje? Porque al final Mizra es el jefe de Raccoon, así que si hago eso, quien se va a quejar es él. Pero ¿creen que Mizra se enoje si sacó esa camiseta? Es que la vieja con Drukhari, ¿no? Pues ahí va. Dios. Me envía a sus VTubers para que me rompan las piernas y no les doy la mitad. ¡Ay, Jesús! ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Mizra me dice: Leo, vas a tener que compartir esos ingresos por haber utilizado a mis chicas. Y yo, no, gracias, Mizra. La cuenta, porfis. Y cierro la conversación. Y a la mañana siguiente despierto y está Raccoon en mi cookies con un bate esperándome fuera de la casa. Jesús. En mi cookie sosteniendo la moto. Ah, ponlo debajo. Y se coba esto. Uf. Me obligan a dar una vuelta con Emi Cookies. No, Emi, no. Sé tu historial. Ah, Mirra se reiría de lo más probable. Mafia VTuber, sí. Me imagino. Me llama Mizra a su oficina y está ahí él sentado con su traje de padrino acariciando a Raccoon o algo así en su regazo. Uf. Emi parada en la puerta cerrando con traje, sosteniendo una moto. Su pistola hace run run. El juego de LOL, sí. Owosu. ¿Cómo serían las oficinas de Owosu? Jesús.
¿Cómo olvidar? La inocencia no prueba nada. Esto de hecho está muy guapo. Esto de hecho es muy, muy guapo por una camiseta. Nada. ¿No te hemos convencido? ¿Deseas algo más clásico? Sí. No te preocupes, te tenemos cubierto. Veterano de 6 minutos. Tú después de tu primera vez. Tammy es una gatita gordita. Oh, tan mic, tan gordín, tan penchoncha. Todos somos alfarios. Este sí tiene que ser una camiseta sí o sí. Él es Omegon. Yo soy el Warhammer. Muerte a los senos. Digo, sinos. Ok, este me encanta. Este es cool. Este es absoluta maravilla. Este está gordo. ¿Que por fin lograste convencer a tu novio de entrar al Warhammer? ¿Y buscas una manera de expresarlo? Yes. Tenemos lo que buscas. ¡Aléjate de mi novio, perra! Sobreviví a una Elda. Te elegiría 40.000 veces. Ay, Dios, no. Casado con una inquisidora. Lo único que tienes que hacer es darnos todo tu dinero por tener la oportunidad de pertenecer a esta comunidad tan exclusiva. Ya que no se encuentra en venta en tiendas, ordena ahora. La cantidad está limitada a un único tiraje por tiempo limitado. Lo único que tienes que hacer para efectuar tu compra es entrar al link de la descripción, elegir el modelo, la talla e invertir $15 con envío incluido. De hecho, sí queremos cobrar $15. ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? ¡Sal de mi cabeza, por favor! Tener tu camiseta única e irrepetible. Así que los únicos motivos irracionales por los cuales no nos darías tu dinero. 1. Eres un sucio sino. También es verdad. 2. Tienes sentido común. 3. Te gusta fantasy. ¡Ouch! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nuevo insulto! ¡Nuevo insulto para la comunidad warhammera! ¡Nah! ¡A ti te gusta fantasy! ¡Damn! Está hablando en mayúsculas. Sucio hereje. Al momento de vender todo en el tiempo limitado y destruir las que no se vendieron, puedes contactar al Twitter de Oficio Narrativus. Sí. Para enterarte de la salida de la Wave 2, la siguiente colección. Oh. Camisetas del Oficio Narrativus. Únete a esta hermosa comunidad para crear The Hammer Mansion. El siguiente paso. ¿No sería la Warchosa? Bueno, War Mansion 40. Sí, es lo que nos va a costar $40,000 comprar una contería como esa. Bueno, ya me gustaría que una casa costase $40,000. ¿Qué estoy diciendo? Jesús. Ya me encantaría que costara $40,000 una casa. Paso al éxito al cual puedes pertenecer. No se aceptan sinos. Ya escucharon, paraguayos. Estuvo bastante guapo. Estuvo muy, muy guapo. Pero faltó la camiseta suprema. Faltó la camiseta de camisetas. Faltó la camiseta de camisetas. Pum. Ahí va. ¡Mua! Arte. Verdadero arte. Auténtico arte. Art. Yes. Yes. Dame 10. Dame 10. Y ronron. Algún día ronron VTuber. No el día de hoy, ciertamente. Pero ahí va. Por favor, todo el mundo, vayan Welcome to My Life y llénenlo de like. Destruyanlo a likes. Yo por lo menos le voy a dejar mi... mi like. Está got... con símbolos de admiración para que vea que estoy ciertamente anonadado por su trabajo. Y lo voy a compartir en Twitter. Lo voy a compartir en Twitter. Nekito Inc. en colaboración. Nekito Inc. Maldita sea, Nekito. ¿Qué has estado haciendo a espaldas de todos nosotros? ¿Quieren su camiseta de Narrativus? Aquí pueden buscarla. Pum. Pum. De Narrativus Warhammeras. Aquí pueden buscarlas. Listo. ¡Pop! Está God. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Súper fan de este video, ¿eh? Absoluto fan de este video. Nací por mi madre, moriré por este video.
Leo, que Games Workshop te pone más denuncias que USA en Toledo. Pues sí, ya sé que no puedo vender. Ya sé que no puedo vender cosas de Warhammer 40.000. Puedo vender cosas de Officio Narrativus. Pero nada me impide sacar frases o sacar algunas cosillas. Hay formas, hay formas. Ya van a ver cómo le hacemos. Somos penchonchos, trabajamos en internet, somos inteligentes. Usted es tranquilo, Sean Nervioso. Ok, me pasaron esto y me llama bastante la atención. Vamos a ver esto. Es un corto, es un minutito. Henry Cavill finally gets his Warhammer 40K television show. Henry Cavill al fin ha conseguido su show de televisión de Warhammer 40.000. Leo, en el lote de Sonic, créeme, es como si para aprender el lore de Warhammer y Doom y de FNAF hubieran cogido y tenido un hijo. Así de complicado es aprender el lore. Y más como si ya dijo que ahora todo es canon, así que seres, cómics, etcétera. Te dan ganas de pegarte un tiro. De hecho, sí conozco hasta cierto punto algo de la historia de los cómics de Sonic y sé que son brutales. Sé que son bastante raros. Sé que hay guerras, pero supermasivas, resistencias, viajes en el tiempo, universos paralelos, clones de clones de clones de clones, destinos que se cumplen, destinos que se rompen. Hay, si mal no recuerdo, eso quiere decir que la escena en la que se intuye que Sonic el Erizo le hace dulcemente el amor a una coneja random es canon. Sí. No fue. Sí fue Sonic. Sí fue Sonic. Sí que fue Sonic. Vaya que fue Sonic. Lo recuerdo claramente porque dije, what the fuck? Me está diciendo que eso es canon. I am an alpha male gamer. Raeline Haft 7 ahora es un alpha male gamer. Ahí va. Pruebas. Déjame buscar. Aquí está. Ok. Mejor no, Leo. Sí, mejor no me cierren el canal. Pero ahí va. Sí, sé que en uno de los cómics oficiales se da a entender que lo hicieron. Artemis no me quiere por X50. Menos los Archie, eso sí que no son canon. Ah, ok, El resto bien. sí. Ok, ya comienza aclarando eso. Por cierto, Late, el invitado que tuvieron los chicos de la peor generación el día de hoy, me está siguiendo en Twitter. Que me acabo de dar cuenta de eso. Que me está siguiendo en Twitter, coño de la madre. Por eso me estaban preguntando por el Uriel. Ojalá que vea Warhammer, venga. Si Late mira Warhammer y termina interesándole, quizás algún día podamos invitarlo al oficio, quién sabe. La tetona te sigue, sí. No sabía que le decían así, pero ahí va. Está bonito, está culero. Rueda alto, Fate. No le digan a Rodrick lo que opino de Fate, por favor. Artemis no me quiere por X50. Lo canon son los juegos, las series, los Evo, etcétera. Ok. ¿Algún video de Lord of Sinister? Quizás más adelante. Leo, de hecho, quiero hablar mañana sobre los capítulos de la Fundación Maldita. Que aprovecho para hablar sobre la segunda fundación, que es algo importante y que explica por qué existen tantas legiones de marines, bueno, tantos capítulos de marines espaciales. Amazon is reportedly nearing a deal to produce a A mí me Warhammer sigue Mirra, 40K lo sé. television series with Cavill set to Bastante badass. star and executive produce. Amazon has reportedly been negotiating for months to make this TV series happen. Cavill, of course, is a Ok, entonces va a comenzar como una serie de televisión, no como una película. Bueno, vamos a ver por dónde va todo, porque Henry Cavill dijo universo cinematográfico. Así que cualquiera pensaría que iniciarán con una película. Pero, ok. No está mal, no está mal. Yo sigo emocionado, sigo emocionado. El Roger Pro 112 me quiere por X120. Oli, leas un top de primarcas favoritos del más bajo al más alto, los 19.
Okay. Big fan of Warhammer 40K, a miniatures game set in the grim dark future where there is only. Ah, pensé que era un video reciente. Esto ya es lo que Not sabemos. Not only does Cavill have his own army of miniatures, sí, he has lo posted tiene. Pictures of himself reading Warhammer 40K novels. He este hombre es absolutamente fanático de Warhammer 40,000. Por eso lo he dicho. Mucha gente piensa, ¡ay, Henry, tiene que estar devastado! No va a ser el papel de sus sueños como Superman. ¿Quieres saber lo que habría hecho? Lo que, ¿cómo estoy seguro que terminó eso con Henry Cavill? Henry diciendo, ¡ay, no! ¡No seré Superman! Mientras se va quitando el traje. ¡Oh, qué pena! Y se va colocando la servoarmadura. ¡Es una gran decepción! ¡Estoy devastado! Bueno, ahora sí me disculpas, voy a cumplir mis sueños. Bye. Y se va a hacer Warhammer 40,000. Speculated whether he looks like the Emperor of Mankind. Sí. And of course, he constantly talks about his love of 40K on talk shows. Cavill has even made multiple trips. Lo voy diciendo así. Si a Henry Cavill le habrá dolido dejar su papel como Superman, seguramente habrá sido por el pago. Si en algún momento le dolió, habrá sido por el pago. Porque cualquier persona que crea que Henry Cavill ama más a Superman que Warhammer 40,000 es porque no ha visto sus entrevistas. Es porque no conoce a este hombre de verdad. Es porque solamente lo ha visto actuar de ese papel una vez, dos veces, y ahí terminó su contacto con él. To Warhammer World, the home of Games Workshop, who makes Warhammer 40K. Now, yes. Whether this is an Eisenhorn show or maybe an epic retelling of the Horus Heresy, we only have one thing to say about this. Blood for the Blood God. Yo pensé que iba a decir for the Emperor, porque Henry Cavill es un lealista. Él es un lealista acérrimo. Este hombre ama al emperador. ¿Qué personaje le quedaría bien a Cavill? Yo creo que Robute Gilliman. Vamos a ver cuáles son sus planes. Es un hereje. Nuestro amigo Henry. Quizás. ¿Quién sabe? Por el emperador, Cavill. Por el emperador. Por el emperador. Dios, es que Henry Cavill. Ok. El emperador protege. Vamos a ver. ¿Quieres saber lo que quiero ver? Warhammer 40,000 hecho por una IA. Recuerdo que lo vimos una vez, pero han seguido haciéndolos y de hecho están bastante guapos. A ver. Cadianos, se ve muy bien, de hecho. Ojo, esto es Warhammer 40,000, como una película de ciencia ficción oscura de los 80, La Guardia Imperial. Me encanta. Uff. Ok, bien. Esto podría ser fácilmente la portada de un libro. Y lo sabe. Ustedes lo saben. Otra cosa, no. ¡Qué badass! ¡Qué badass! Dios, sí. Yo voy a marchar al campo de batalla con el tipo que parece un dios de la guerra. Gracias. Es martillo. Oh yeah. Es real. No. Es hecho por una inteligencia artificial. Y queda muy guapo. Viejo de cool. Queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien. Buenas noches, Leo. Podría decir señor de la noche. Hola, Brando. Bienvenido. Pásale. Ah, tanquecito chingón. Esos 10 dedos por mano, lo sé. Las inteligencias artificiales no están perfeccionadas, dale tiempo. Ay, Dios, me gusta el detalle de cómo estas cosas... Obviamente es de plástico, pero está decorado para que parezca de acero, pero... Parece de acero, pero sabes que es de plástico. El mismo efecto que te daban las películas de fantasía de los 80. ¡Damn!
Tiene 8 dedos. Es un mutante. ¿Está bien? Hay muchos en Warhammer. Lo hice la deformidad, 10. En el siglo 40.000 los 8 dedos son canon. Hay gente con varios brazos, pero ahí va. Me gusta cómo esto parece una bestia. ¡Eh! ¡Luchadores de la jungla de Catachán! Tienen la cabeza de huevo. Tienen cabeza de huevo. ¿Y eso por qué? Es porque vienen del futuro. Ah, ok. Se ven badass, no vas a decirme que no. Esto es de Star Wars. A mí no me engañas. Por la Calcifer. Es Calcifer. Calcihammer 40.000. Después voy a hablar de Catachán. Vamos a hacer un video hablando directamente. Podríamos hacer un directo hablando de Catachán. Oh, este es 100% un inquisidor. Vuelvo y repito. Mira, puedes decir lo que quieras de Warhammer 40.000. Que es edgy, que es exagerado, que es innecesariamente oscuro, lo que tú quieras. Pero lo que nadie podrá decir jamás es que no tiene un estilazo de miedo. Es que no tiene un estilazo que te caga. Es que no puedes verlo y decir, sí, sí, me gustaría hacer un cosplay de eso. Me gustaría verme así. ¿En qué momento los hombres decidimos que esto no era lo que estaba de moda? Vergüenza deberíamos sentir un poco, la verdad. Fallamos como especie en el momento en que dijimos piel de lobo en la espalda, capa larga y armadura a mitad de cuerpo. No, eso no. Quiero una camiseta de Bob Esponja, porque es lo que yo tengo. Estoy usando ahora mismo una camiseta rosa de Bob Esponja. ¿Tienes alguna idea de cuánto me gustaría estar usando una servo armadura? Bastante. Y una capa. ¿Qué tiene malo Bob? Nada, no tiene nada de malo. Pero puedo estar usando esta camiseta de Bob Esponja con Patricios y Don Cangrejos. O podría estar usando esto. Podría estar utilizando hombreras que son casi tan grandes como mi torso. Digo yo. Podría verme como el jodido soldado del invierno. No como una versión serrana de un hawaiano. Kainet, bienvenido. Kainet 22 ahora es una alpha male gamer. Bob pantalones warhameros. Bob Esponja pantalones warhameados. Tengo calcetines de Don Cangrejo, por cierto. Los compré porque hacen juego con mi camiseta. Fallamos como hombres. Míralo. Warhameados. Ok, eso me gustó. Foto, después le tomo fotos. Termino esto y me voy a poner mi pijamita de Amogus. Uf. Vamos a hacer una más. Qué feas son todas las cosas de IA. Pues ahí me están gustando, no te voy a decir que no. Además de eso, de las IA se ven cool. Sí, aquí van, aquí hay más. ¡Oh! ¡Damn! ¡Boy! Primero, tendría piedad por el hombre que tuviera que utilizar ese traje 24/7 en la grabación. Pero, ¡Jesús! ¡Se ve guapísimo! ¡El casco es brutal! Carajo, los perros no se callan. Deme un segundo, voy a cerrar la ventana.
Veo tus orejitas. No, orejitas. Benrinto. Él es el Alfarius, sí. Sí, 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 sí. Ok, este no está mal, este no está mal. Pero el casco no me vuelve loco como el primero. Es un exterminador, pareció un exterminador. Este parece estar hecho de caja. Me recuerda a Genialo, el robot de South Park. ¿Sale sacar camisetas de oficios narrativos con hombreras? ¿Quieren que intentemos levantar esa moda? Intentamos levantar la moda de las hombreras. A ver qué tan lejos llegamos. Bueno, en algún momento se tiene que dar el cambio, ¿no? Esta escena es guapísima. Ay, Dios, me encanta esta escena. Me quiero casar con esta escena, hacerle el amor y darle hijos. Ah. No, sería más fácil, difícil de mantener que un sombrero. Wow, ¿eso es un dreadnought? Parece un dreadnought. Uf. No estamos preparados, creo que no. Oh. A ver, esto parece más de Warhammer Fantasy, pero... Bueno. Un guerrero del caos. ¡Ay, quiero hacer el caos! Voy a hacer el caos por aquí y el caos por allí. Oh, marines de plaga. Ok, marines de plaga. El casco, por Dios. Mira, di lo que quieras de las inteligencias artificiales. Puedes decir lo que gustes de las inteligencias artificiales, pero Jesús bendito que saben hacer cascos. ¡Carajo que saben hacer cascos! Es una de las cosas que en los videojuegos no se suelen hacer bien. Suelen hacer armaduras, como en el World of Warcraft. El World of Warcraft tiene armaduras épicas, increíbles, super chingonas, pero sus cascos dan un asco. ¡El casco da un asco! Pero luego viene esta inteligencia artificial y dice, apártese, voy a acabar la carrera de este hombre en 0,25 segundos. Y varios juegos son así, varios juegos son así. Warhammer 40.000 no es que tampoco tenga los mejores. A ver, algunos cascos son guapos, pero otros son como que, bueno. Pero después está esto, viejo. Después está esto. ¡Míralo! ¡Es que míralo! Uf. Prefiero el casco de los primaris. ¿Qué te parece los diseños de Jinro? Ah, no conozco a Jinro. Voy a buscarlo ahora mismo. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está nada mal. Primera mujer generada por la inteligencia artificial. Waifu. El casco de chupón es horrible, sí. Qué guapa la nave. Qué guapísima la nave. Tú eres leal o traidor. Da la sensación de ser un traidor, pero como dices que tus favoritos son custodes, me da una duda. Yo soy lealista. Yo creo que el emperador tenía razón. La moda de las sombreras nos apoyan las Main Darius y Garen, sí. Ya no me ignores. Hola, el pana soviético. No me perdí la minita por estar en otra parte. Está bien, tampoco está nada mal, ¿eh? Pero tenía razón, necrones. Uff. De hecho, habrá llamada astropática. Ok. Es que los escenarios. Lo siento, chicos. Lo siento. Podría estar viendo estos videos todo el día porque me parece absurdamente bien hecho, Chichis al aire. No sé. Es como esa película de Warhammer que siempre quise y nunca tuve. Quiero un Dark Eldar, me secuestre, Ricolino. Realmente no quieres eso, baby, te lo garantizo. Qué guapa escena.
Qué guapa escena, tu audiencia con el dios de la sangre. Uff. Son Eldar, creo que ahora sí está yendo por el lado Eldar. Pensándolo bien, creo que mejor le hago como Jagatai Khan y me uno a los lealistas. Y He-Man Life Action. Es muy He-Man, ¿verdad? Es que no sé, chicos. Me parece que tiene un estilazo. Uf. Para mí en lo personal tiene tremendos estilazos que da miedo. ¡Iván el trolazo! Pues sí, algo por el estilo, así. Todos los primarcas traidores se transformaron en demonios. Juraría que sí. ¿Por qué Perturabo se convirtió en demonio, Leo, si Perturabo odiaba a los dioses del caos? Excelente pregunta. No lo sé. No lo sé. Hasta el día de hoy la gente se sigue quejando de eso porque Alpharius. Bueno, Alpharius, tienes razón. Alpharius no se ha convertido en ningún dios del caos. Pero, pues sí. Pues sí. Alpharius pues no se convirtió en dios del caos y Perturabo sí lo hizo, pero hasta el día de hoy la gente no tiene la menor idea de por qué. La gente no sabe por qué. Necrones, ojo. Yo con eso nos vamos, Necrones. Conrad, después les explicaré qué pasó con Conrad Curse. No se preocupen. ¡Oh! ¡Uy! ¿Perturabo salió a Príncipe Demonio? Sí, se menciona que Perturabo ascendió a Príncipe Demonio. No sabemos por qué. No tiene sentido, ya que Perturabo odiaba a los dioses del caos. Creían que eran cringe. ¡Ah! Está hecho de los datos esos de la Matrix. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! Potente, potente. Parece Terminators. Están inspirados en los T-1000. Ahora sí parecen matadioses. Oh no, Perturabo. Perrito, soy nuevo y me gustaría saber desde hace cuánto conoces el universo de Warhammer 40.000. Hola Cristian, desde hace ya un buen par de años. Llevo mucho tiempo intentando hablar de Warhammer 40.000. Me anima que la gente se está interesando ahora. Gracias por disfrutar de mi contenido. Te quiero mucho. La culpa es del Orgar. Es horrible. Me encanta. Yes. Leo, ¿qué opinas de Made in Abyss? Me encanta. Me encanta Made in Abyss. Pero hay partes bastante raras. No te voy a decir que no. Hay partes en las que me gustaría sentar al mangaka y preguntarle en plan de... Tú no vivirás cerca de un kinder, ¿verdad? Porque si lo haces, tengo miedo. 100% necrones. Los necrones están quedando brutales. O sea, estoy amando cada imagen, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Hot! ¡Pero tú! ¡What the fuck! ¡Oh, I come! Leo, ¿cuándo hacer el directo con el Jerry? El 8. El 8 va a hacer un directo hablando con el Jerry. ¡Ay, Cristo bendito! ¿Cómo vas con el Ajimeno Hippo? Ya voy en el final del torneo para novatos. Estoy en el último combate. Después vamos a hablar... Esto es un miembro del culto destructor. Vamos a hablar... Los necrones no solamente tienen un virus, que es el virus de los desolladores. Tienen otro más. Tienen otro virus más.
llamado el virus destructor. Vamos a ver un último antes de irnos. Ya hablaremos en otro directo sobre la en otro video sobre el virus destructor. Ahora, esto es personajes del Doomverso si estuviera en una película de fantasía de los 80. El Doom, príncipe ario mendigo. Dios, hasta imitaron la Ariopose, ¿cómo es posible? Me encanta el casquito. No jodas, sí jodo. Sí jodo. Mira, 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 tremendo héroe de leyenda. Listo para encarar su destino. No importa que muchos arios hayan muerto de hambre en esta travesía, él no caerá. Ciro Bejuno, el de los 30. Oveja Chat. Obviamente es una obra de fantasía porque aún tiene cabello. Ah, Esquizo, Sir Esquizo, el de babas. Sir Virgen, sí. Oh, Mr. Calcifer. Wow, la IA se esforzó en ponerle los trajes extra gay a Calcifer, ¿verdad? ¿Por qué será? El chat de chats. Sí. Las palabras de demonios desconocidos no duelen, mi ladies. Algo así sería. Ocio. ¡Oh! Cirocio, el de los... Cirocio de Takis. De la casa de colchón follao. Oh, me gusta cómo parece que... No parece... Parece menos un ocio de fantasía y más un ocio preparado para ir a jugar calabozos y dragones con sus amigos en el... En una tarde. Guaguaéter va a buscar a su toro. Por favor, pon un minotauro. Por favor, pon un minotauro extrafrentón. Haz el meme al alien. Espero que esa armadura sea ignífuga. Ah, es del juego de Calcifer. La locaza. ¡Ay, Dios! Tiene que haber uno del Jerry. ¡Míralo! ¡Míralo! Bloquea gente de convertirse actor de doblaje en mexicano por segundo. Es su pasiva. Uf. Es el tanque. Ario Familia. A ver, no seas malo. La pizza. La inteligencia artificial no sabe hacer pizza. El Ario Padre, listo para la guerra. El personaje perdido. ¿En serio no hicieron una del Jerry? De verdad. El primo. Sí. Yo soy alemán. Yo soy español diluido, ¿eh? No se nota. ¿Quieres que te cante? ¿Quieres que te cante un lamento valenciano? Uf. El ario entre nosotros, sí. Completamente. Papilla Sauroba. Me parece muy raro, muy raro, que no hayan puesto al Jerry. Mi favorito tiene que ser este. Me encanta este. Es que así se vería el Doom si fuera un mundo y se cae. Me lo imagino hasta con este casquito todo cuco. Faltó Wario Man. Faltó Wario Man. Oye, Jerry. Ahí va. Bueno, este también le quedó, de hecho, exactamente igual, ¿eh?
Sirario de todo lo puede Lord. Pero venga, chicos. Yo por ahora lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por haber asistido. Ya estoy cansadito. Tengo que reposar para el direct, para el video de mañana, perdón. Mañana voy a hablar sobre las legiones... No, los capítulos espaciales que surgieron de la fundación prohibida. La fundación maldita. Que ya voy a hablarles también de qué demonio fue esa fundación. Van a quedarse con cara de wey. ¿What? Se los aseguro. Por lo que muchísimas gracias por haber venido. Espero que lo hayan disfrutado bastante. A ver si le hago raid a alguien. Hasta mañana, perrito. Amstang mam ñam. Los quiero mucho. Ok. Ok. Voy a hacerle raid a... Bye, bye. Cuídate, Aluriel. ¿Por qué no? Perico, bye. Perico está en línea. ¿Sabes qué? Al Urigot, Aurigot. Ok, voy a hacerle raid a Aurigot. Pum. Ahí va. Muchas gracias, chicos y chicas, por haber estado conmigo esta noche. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Yo me he divertido un montón. He pasado muy buen rato. Hasta la próxima. Los veo mañana a la misma hora, mismo lugar. Descansen. Bye. Adiós.